Al último Congreso de Derecho Indígena y a eventos como Pasacalles, que han engalanado nuestra ciudad de la cultura y tradición aymará, están presentes en Iquique elementos constitutivos de su cosmovisión, específicamente en lo relacionado al cuidado y preservación de la naturaleza. En relación a lo anterior, ¿realmente la cosmovisión aymará está integrada, recordando el simbolismo e importancia que tiene la madre tierra o Pachamama en este pueblo? Para comprender de mejor manera dicha cosmovisión, conversamos con Javier Vilca, dirigente aymara de la comunidad de Lirima. Tenemos que estar en armonía con la Pachamama por siempre, porque es nuestra madre. Cuidarla, protegerla, defenderla, nunca tenemos que dañarla. Esa cosmovisión de vida, no podemos dañar a nuestra madre, ¿no? No podemos ensuciarla, tenemos que cuidarla. La directora de Educación y Cultura de CONADI, Elip Chayapa, también entrega su perspectiva sobre lo que el pueblo aymara espera para el futuro en relación al cuidado del medio ambiente. Bueno, como aymaras, esperamos que se haga conciencia a las futuras generaciones del cuidado del medio ambiente. A juzgar por lo que vemos día a día en nuestra ciudad, es difícil encontrar espacios que promuevan dicho legado aymara y su arraigo con el medio ambiente. Aquí tenemos un ejemplo de plazas lavanderas, con una mayor influencia americanista y eurocéntrica con predominancia del cemento por sobre las áreas verdes. En síntesis, la naturaleza es un regalo que no podemos valorar, pero que nuestros hermanos aymaras sí lo hacen. Para ellos, la naturaleza está primero y somos uno con ella. He aquí la gran dicotomía de la sociedad iquiqueña.